Il volo! Aspetta, vai! Molto tempo che non lo veia. Tanto tempo che non ci vedevamo. Esso no è padrino! Esso no è italiano però. Allora sì, tranquillo. No. Sono come italiano, no? Ok. Okay. Suena, poco però suena. Ah, sì, il volo! Il volo! E se parli italiano, il volo! Ya pasó mucho tiempo desde la última entrevista que hicimos, como hace dos años. Hace dos años. Aquí en Miami. 2013 sí, en Miami. Él estaba gordito, yo estaba gordito. Ahora los dos estamos flaquitos. Tienes más... Muscles. Repite eso que no se grabó. Repite eso que no se grabó. ¿Tengo más qué? Muscles. Músculos. Músculos. Los músculos. Y ustedes tienen nueva música. Nueva música. Grande amor. Grande amore. Mira, estamos de regreso, ¿no? ¿Estás feliz? Muy feliz. Sí. Me gusta mucho la música a ustedes. ¿Te gusta? ¿Y te gusta Grande Amore? ¿Qué nos trae en Grande Amore? Sí, es un repertorio muy romántico, como siempre. Por eso decidimos de llamar el álbum Grande Amore. Hay muchas canciones de amor, nuevas canciones, también canciones italianas, pero en español, traducidas en español. Y bueno. Canciones que todos conocemos, ¿no? Algunas canciones de ellas. Que también que todos conocen. Sí, pero como siempre, hacemos la versión en español para Latinoamérica, como todos los álbumes que hemos grabado. Y la canción Grande Amore. En italiano se llama Grande Amore y en la versión en español las palabras son en español, pero el título es Grande Amore. Porque queremos que todo el mundo, hasta China, dicen Grande Amore. Porque claro. Grande Amore es Great Love. Una sola canción con un solo título. Una sola canción con un solo título. Fantástico, quedó bonito eso, ¿eh? Sí. Y tú tienes que decir Grande Amore. Porque la canción hace... Tú eres mi único grande amor. No es gran amor. Es grande amor. Tú eres mi único grande amor. Ok, te está alumbrando. Una luz sale de tu pantalón. Es el celular. Yo espero. Esperes. Es mi grande amor. Oye, el video de la última entrevista que le hice a ustedes lo puse en YouTube y tiene un montón de views. ¿Cuánto? La fanaticada, usted es increíble, ¿no? En Latinoamérica, ¿cuánto? Aquí en Estados Unidos. Sí, sí, como 40 millones de... Sí, 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 sí. No, y pero salió solamente no, él está hablando de la entrevista. De la entrevista la subí a YouTube y los views han sido increíbles. Sí. ¿Cómo hacen ustedes para mantenerse en contacto? ¿Se comunican con las fanáticas? Instagram. La luz que viste. ¿Pero son ustedes los que responden? Sí, claro. ¿O ponen una persona ahí? No. Somos casi siempre nosotros. Bueno, tenemos personas que trabajan para nosotros, los social, porque estamos siempre de viaje así y tal vez ponen solamente las fotos, pero contestamos nosotros a las preguntas, algunas cosas. Y hacemos el Periscope, ahora está el de Periscopiati. And Twitter, Instagram, Facebook, everything. Y cada vez que regreso a mi casa, que regresamos a mi casa, voy a buscar como mis letras de las fans. Mil letras. Ah. De las fans. Y todos los días, ¿cómo se dice el postino? The man. ¿No? Que te trae las letras. El cartero. El cartero. El postino. El postino. Yo no entendí, cartero. Pero sí, el postino. Oye, el español de usted ha mejorado muchísimo, ¿ah? ¿Eh? ¿Han tomado clases? No. Hablando. ¿O ven los videos míos? A los videos. Hablando. Hicieron debut en la televisión en Estados Unidos en Entourage. ¿Qué tal la experiencia? Entourage was great. Ya pasó mucho tiempo. Sí, me acuerdo que cantamos una canción italiana muy famosa que se llama Un amore così grande, que es muy parecido a Grande Amore, ¿no? Grande Amore, Un amore così grande. La diferencia es que Un amore così grande es una canción muy vieja, conocida. Grande Amore es una canción nueva. Es la canción del boom. Yo creo que cuando un artista tiene su propio repertorio, las cosas cambian. Porque ya tiene nueva música, una música que es solamente tuya, que nadie cantó en el pasado. Uh-huh. Por eso es especial. Es una evolución que continúa siempre, ¿no? Desde O sole mio, Un amore così grande, hasta Grande Amore. Perfecto. Y esto es importante para un artista. Así es, en la última producción hubo colaboración, Belinda estuvo con ustedes en un tema, ¿no? Sí, constante. ¿En este disco hay un invitado? No, en este disco solamente nosotros. No mujeres. No, para que Gianluca no se enamore más.
¿Por qué? No. Sí, hablamos de eso en la última entrevista, como que había algo... Tenemos mujeres, no tenemos duetos. Bueno, porque... pero sí mujeres. Duetos. En este álbum... Okay. En este álbum no tenemos duetos. Y en la vida... Es un álbum solamente de nuestras canciones. ¿Y sabes cuál es la emoción más grande? Cuando en tus conciertos deja el audience cantando y cantan tus canciones. Y tú piensas, ellos están cantando mis canciones. Es la emoción más grande. La S, tienes que poner la S. Cuando la S, S, no te mis preocupes. Canciones. Mis canciones. Oye, ¿cómo son ustedes en la intimidad? Cuando no están grabando, cuando no están en entrevistas, ¿se llevan tan bien o luego de esta puerta cuando salen se odian? No, viajamos siempre juntos. Y... somos como tres hermanos. Sí. Es normal, ¿no? Pero imagino que hay, es que pasamos toda la vida juntos. Imagino que hay algunas cosas que a ti no te gusta de él o que a ti no te gusta de él. ¿Cómo que? Más o menos. Gianluca es demasiado perfeccionista. Tiene las cosas, tiene que ser perfecta, si no, él no lo hace. ¿Y en los vuelos largos, cuando duermen en el avión, alguno de ustedes ronca? No, yo... ¿Qué se me dijo? Yo no sabía que se acusó. Hay cosas peores porque, de roncar. ¿Sabes? Okay. Él en el avión duerme así. ¡Pero no ronco! No, así, ¿cómo se dice roncar en italiano? Rusar. Él duerme así. Yo he dicho... No, así. Yo digo, hay cosas... Hay cosas peores de roncar, ¿no? Es más peligroso y cuando lo hace... Y depende de lo que... puedes morir. Depende de lo que haya comido, ¿no? ¡No, tú! Así. Cuando duermes a la de él, tienes que dormir así. Tenemos algo en común, tranquilo. Así, haces no su vida. ¿Quién es? Ramazzotti. Oye, chicos, llega la noticia ya en Italia, lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. ¿Saben ustedes quién es Donald Trump? Claro que sabemos. ¿Y saben lo que ha pasado con él? Sí. ¿Qué tienen que decir? ¿Sabes? Nada decimos de política, política, de economía, nada. A nosotros no importa la música y ya va. Ok, está bien, ok. Hablo como el padrino, te tengo miedo. Sí, como... A nosotros no importa nosotros la música. No importa. Escúchame. Lo que usted diga, padrino, no hay problema. Que jamás le pregunto de Donald Trump. No, por favor. ¿Qué esperan de esta producción? En esta producción hicimos... canciones con diferentes productores. Grande Amore la hicimos con un productor italiano que se llama Celso Valli. Celso Valli es el productor, fue el productor de las canciones que tuvieron más éxito de Ramazzotti, de Laura Pausini y de Bocelli. Celso es el número uno que tenemos en Italia. Y tenemos tres canciones que la hice Cece Alara. Y dos canciones, Emilio Estefan. Oh, qué bien. Emilio Estefan. Fantástico. Este disco sale el 25 de septiembre, ¿no? 25 de septiembre, en todo el mundo. En todo el mundo. En Latinoamérica la versión en español, y en todo el mundo la versión en italiano. I want to say something. Quiero decir algo muy, muy importante. Desde el comienzo, cuando empezamos a cantar y grabamos el primer disco, we were three kids, ¿no? Como bambinos. Y las cosas cambiaron. Ahora, mira, tenemos ya la barba y también mejoramos, las voces cambiaron. Y yo creo que este álbum is the best that we recorded. Es el mejor que han grabado hasta ahora. Es el mejor que hemos grabado. Muchachos, un gusto verle nuevamente. Y gracias por mantenerse así, tan simpáticos. Muchas gracias. Y con esa buena vibra que siempre proyectas en la historia. Siempre. Gracias, Mila. ¡Qué bien! ¡Chao! ¡Chao a tutti!